Señor les bendiga. Esperamos que ustedes se encuentren súper, hiper, duper, hiper, mega, recontra, que espectacularmente bien. Bien. Bueno, si tú eres nuevo, te quiero decir que bienvenido y que mi nombre es Alondra Román. Y mi nombre es Stephanie Román. Y nosotras somos... Soy de Realeza y... Sé que tú puedes ver un botoncito acá abajo. Está bien bonito. Sí, súper bonito. ¿Qué tal si le das un little click ahí? Touch, si estás en tu teléfono. Ah, sí, sí, porque puedes estar en computadora. Entonces, si tú le das un click ahí o un touch ahí, te suscribes a este lindo canal. Y luego si le das un tiling tiling a esa campanita, entonces está gordita y bien bonita también. Entonces tú tendrás notificaciones cada vez que nosotros subamos un nuevo video. Y bueno, si quieres ser parte de esta familia, pues solamente te suscribes, le activas la campanita y eres ahora un royal. Así que bienvenido, soy de Realeza. Vamos con nuestra intro. Party like a princess. Vamos a estar reaccionando al nuevo video de Redimidos a Sinanona. Y les quiero decir de que la verdad es que he estado así como que súper expectante para este video, porque la canción está buenísima. Entonces mis expectativas a Sinanona, mis expectativas para este video están así como que bien arriba. Espero que me encante así como la canción. Y claro que ustedes ya sabían de qué se trataba este video, porque obviamente lo leyeron antes de darle click. Obvio. O sea, leyeron el título. O son de aquellos que no leen el título, sí. Solamente como que vamos a ver algo. Vamos a ver. Bueno, ¿qué tal si vamos a ver el video? Hashtag vamos a ver. Ok, entonces tengo aquí mi compu. Y como lo hicimos para el de Vico, sí, pues vamos a poner en YouTube. Lo acaba de subir hace un ratito. Hace una horita, la verdad. Yo creo que una hora, más o menos. Entonces, no lo hemos visto, nos dimos de que apareció. Así primerita y ¡pap! Apareció. Ok, lo que hace una hora exactamente lo subió. Y me siento así como que... Ya comencemos, ya. Yo estaba Samantha, entonces quiero ver, porque Samantha habla en este video. Samantha, Ome y Samantita, si nos estás mirando, besitos, nena, que el Señor te siga usando. Ok, entonces vamos a empezar. ¡Ay, qué nervios! Ok, ya, cuéntale que yo ya quiero ver. Ok, vamos a asegurarnos de que no tengamos problemas técnicos, el volumen a todo lo que da, porque así no, ok. Vamos a empezar, ya no me voy a meter más. Vamos. Y de seguro va a salir un anuncio. Ya, skipper. Ok, vamos a empezar ahora sí. Ok. El sol, mucho sol. ¿Qué pasa? Oh, look at her. Hoy tengo helados y limonada. Ok. Agüita fría. ¿Qué va? Ah, sí, ya le cayó el foco. ¿Qué va a hacer Samantha? No, yo... Pausa. La cara de revivió. ¿Cómo que? ¿Por qué me apagas la música? ¿Saben? De ahí sale un buen meme cuando te apagan tu canción de Redimidos de Trastorno. Entonces, ¿cómo que? ¿Por qué te apagan? No, yo me acuerdo que mi mami y yo siempre hacíamos... cosas evangelísticas y ella era una muñequita y yo me vestía de payasita y me acuerdo que mi mamá se ponía a cantar y tal, y yo ya mientras crecía como que ya me daba más pena vestirme payasita y como que le pagaba o me iba o me escondía. Me hizo tanto acuerdo esa niña, como que cállate, esa canción como que ya no está de moda. Me encantó, hasta ahorita vamos bien. Vamos a seguir viendo, ya va a hablar Samantha. You wanna make a song for the youth, you gotta make it catchy. Que sea catchy. ¡Ah! ¡Pero me vieron a ella! ¿Cómo lo dijo? O sea, ¡Make it catchy! ¡Contagioso! ¡Muy
That's a jam. Muchachas y muchachos. Okay. Con un mensaje. Le estás moviendo. Y todos los días toque. No, así no, nona, 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 así no, nona, nona, nona. Y todos van corriendo. Ahora sí quieren limonada. Ahora sí van a vender limonada. Y helados, ¿no? Okay. Y empezamos con él. Da. Yo, a él es derecho y luego izquierdo. Okay, uno, dos, tres. Y empezamos con el da. Da, da, da. Me gusta, me gusta. Y todos bien formaditos. Haciendo su dab. Muy bien. Okay. Okay, okay. Se quita el mando. Okay. De los que van contra la corriente. Alerta gobernación, ha llegado una nota al WhatsApp de Simona. Ay, qué bonita Simona. Y Ramona le dice, oye, qué canción más chilerona. Le manda el link de video, una bachata sin malo palabreo. Pero que es una... Tiene las frías de trastorno. Yo quiero una, yo quiero una. Muy feo, donde Julieta es abusada por Romeo. Simona le dice a Ramona, no me gustó la canción que me enviaste. Lo siento, mi querido Ramona. La cara como que Ramona como que what? I'm sorry, girl. I'm sorry. Bien chao. No, así nada. Oh, she dropped it. Y luego teléfono. Así na nona. Eso. Okay. ¿Te parece yo y mi mami? Me quedé esta mami. Ay, el blanco. Pobre esa vuelta. Palipas. En mi página de Instagram alguien me escribió el siguiente. Tiene un little popping. Te pasaste con la de trastorno. ¿Es una lavandería? Yes. Me encantan las escenas. Seguirá vendiendo, seguirá creciendo. Es en mano lo que estás haciendo. El mundo se sigue perdiendo. Ahora te respondo. Okay, so he was reading the message, pero estaba leyendo el mensaje que le enviaron en Instagram y su mirada como... Su mirada cuando levantó es como que, déjame te respondo, amiguito. Y una cosa que me gusta siempre es que en las redes sociales él responde como a comentarios así y siempre es muy sabio y muy inteligente y hasta le pone a veces rimitas y todo bien. Como que hasta si lo comienzas a leer muy rapidito como que te sale hasta el nuevo trap ahí. Ajá. Caso de persona. Muy buen intento, más no hay argumento con un tipo que no abandona. Yo no persigo la promoción de todos los que me escuchen a mí. Ay, qué rica limonada. Pero si quiero ganar buena vida, para que papá yo soy un grabí. No contaba con mi astucia, para todos significa sucia. Aquí Redimido te anuncia, cuando llueva para arriba se renuncia. Mira que los de pelitos. Nuevo paso. Mi pequeña solo tiene 9 y ya le ha tocado escuchar y ver lo suficiente para un pañuelo que no son tan fáciles de responder. Okay. Ya, la carita, okay. Ya sabe que soy hombre nuevo. Nuevo. Ya sabe que todo lo que yo tengo y lo que soy a Dios se lo debo. Ella es... Ok, les voy a decir algo que me está gustando mucho. Me está gustando las tomas. Uh-huh. Que por ejemplo en esta parte donde estaba Samantha dando como que el coro de la ajá, canción, como dándole la segunda. Cómo la cámara se movió y la edición. Ajá. La edición le da como que ese entretenimiento. Me gusta. Ahorita me gusta. Que cambio de escena, como que se revolvió todo. Yes, me gusta. Y hasta los colores. Santa. Y mira, están compartiendo de su creencia, de lo que creen, de lo que creemos. Ajá. Y le está enseñando a Samantha a compartir con niños de su edad. Wow, me gusta. ¿Verdad, mi Samantha? ¿Sabe quién la creó? Que no ha evolucionado de una mona. Eso. Y al que le quiere enseñar lo contrario, ella va a decirle: así na nona. Yo no quisiera terminar, pero la canción se está haciendo larga. Yo tampoco quisiera que termine porque está súper bueno el video. Y ni siquiera les he mencionado lo que significa así na nona. Es la nueva palabra que tú vas a usar cuando quieras invadir tu zona. Con alguna mala así na nona. Alguien dice que tu tono es real. Así na nona. Que a tus principios no tienes que serle leal. Así na nona. Y todos atrás. ¿Cómo se le dice? Así na nona. Si te invitan a hacer algún tipo de bullying. Así na nona.
La música llena de letras que no te edifica. Así una nona. Para tu estilo de eso no cualifica. Así una nona. Que le entregues tu cuerpo a la prueba de amor. Así una nona. Que no vale la pena seguir al Señor. Así una nona. Pues voy a hacer un tema. Está bajando las escaleras. Para muchachas y ¿qué va a hacer? Ya me vino toda la mantita de ahora sí. Uy, le di la cara. Okay. ¡Ay, qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Súper, súper chévere! Quisiera saber. No. Pero puedes decir que sí para cabecear. ¡Oh, bien! ¡Y Samantha, man! ¡Oh! ¡Y Samantha, man! Algo que sí quisiera saber es del significado del color de las bandanas. Sí. Y el por qué. Y así como que Redimido nos cuente tal vez un en vivo en su segundo canal. Que nos cuente qué significa, por qué se pusieron, si va a ser un movimiento o algo así, ¿no? Porque nos damos cuenta en este video que los dos utilizan ¿cómo se dice en español? No bandanas, bandanas en inglés. Un pañuelo de color como turquesa o aqua. Y me encantaría saber el significado de eso. Entonces vamos a ponerle en los comentarios a Redimido que si nos puede explicar el significado de eso, pero en realidad me encantó. Y sabes, algo que me gustó, se puede mirar la relación de padre e hija en este video y cómo Samantha disfrutó grabar este video con su papi y cómo su papi disfrutó grabar este video con su nena. La verdad es de que me gustó. Yo le doy un 10, porque sí llegó a mis expectativas. La verdad es de que no me esperaba en la manera, o sea, cómo lo hicieron. Nunca me imaginé que iba a ser en un parque, nunca me imaginé que iba a ser, o sea, la manera, claro, en una clothes washing machine, ¿cómo se llama? En una lavandería. Eso no me imaginé. Y cuando él estaba poniendo como previsto, se puede decir, en Instagram y así, yo me quedaba así como dando limonada y que tiene que ver con la sinanona. Yo pensé, la verdad es que en mi punto de vista, yo pensé que iba a ser la canción de fiesta. Yo pensé que esa canción iba a ser la que iba a salir antes que así Nanona, pero la verdad es que me gusta porque también podemos mirar el evangelismo en un parque, se puede mirar el enseñar a los niños, como muchas veces las iglesias vamos a parques y evangelizamos y regalamos limonadas o ice cream o cosas así. Entonces me gustó mucho, me gustó mucho. Sí, porque él utilizó esa canción y luego todos comenzaron a venir con ese tema tan catchy, todos comenzaron a venir a probar las limonadas, los helados de todos los sabores, y luego de eso él les pudo, como vimos en una parte, decir, ustedes no evolucionaron de una mona, aquí no hay Santa Claus, y comenzó como a evangelizar, como tú dices. Sí. Entonces, muy bien, yo le doy un 10 de 10. Sí, la verdad es que me encantó este video, y bueno, esta es nuestra reacción a el nuevo video de Redimidos así Nanona, y bueno, felicidades, porque en realidad es de que está súper bonita y el movimiento que se ha hecho tras Trapstorno es un movimiento tan, tan fuerte que hasta nosotras nos incluimos, ahora somos trastornadoras. Y esperamos para video de la fiesta. Oh, yes. ¿Cómo es? ¿Armado y peligroso? Ese que dice, armado y peligroso. Bueno, todas las canciones, la verdad, yes. Todas las canciones, esperamos un video y la verdad es de que para el de la fiesta, no sé, yo quiero mirar ese video. Yes, y la de yo me río, esa estuvo buenísima. Yes. No pudimos hacer un video reacción porque no nos aguantamos las ganas de verlo. ¿Sí? Y entonces sí nos tocó aguantarnos. Sí, una hora. ¿Cómo nos vamos a ver? No lo vamos a ver. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este video, por habernos acompañado a nuestra reacción a Sinanona. Y también, si es que vives en Memphis, queremos invitarte a que sintonices la nueva radio, la primera radio FM en Memphis. Y en realidad es en Tennessee, la primera radio FM cristiana en español. Es Buenas Nuevas, las puedes sintonizar en FM en el 105.5 o AM 830. Y también acompañarnos todos los lunes a Soy de Realeza a las 3:30 dando
trending topics. Donde hablamos de esto, actually, el lunes comenzamos a hablar y les dijimos, ah, muy pronto saldrá el video oficial de Asinanona y el siguiente día como que, ¡boom! Entonces, vamos a estar avisando de que hicimos nuestra reacción. Entonces, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor estarán viendo este video después de que lo anunciemos en la radio. Y pues, bienvenidos a formar parte de esta familia. Nosotros amamos Buenas Nuevas y también somos parte de esa familia. Así que, si el Señor les bendiga. Saludos desde Memphis, Tennessee. Yo soy María Stephanie Román. Yo soy Alondra Román. Y si no tienes una iglesia donde congregarte y vives en Memphis, Tennessee, te invitamos a la iglesia Nueva Vida Bartlett, que vamos a estar poniendo la dirección aquí. Toda la información, los números de teléfono, y nos puedes ir a visitar ahí también. Esa es nuestra iglesia, nuestra casa. Eso. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Y bye. No se olviden de decir ¡Asinanona!